El gobierno de Jalisco entregó el galardón Ciudades Humanas, Ciudades Incluyentes, en coordinación con la Comisión del Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas. Los proyectos ganadores fueron uno de Xalapa, Veracruz, que propone el rescate integral de una manzana de la ciudad con un reordenamiento urbano y de transporte público y no motorizado. Además, un proyecto de Bogotá, Colombia, también se llevó el reconocimiento por un proyecto para sanear una cuenca y hacerla atractiva turísticamente. De Jalisco, un proyecto del ITESO que propone cambiar el rostro urbano a la colonia de Santa Cecilia en Guadalajara también obtuvo el galardón. En este proyecto se busca un ambiente ecologista, una estación de autobuses, una ciclovía y un parque móvil. Los ganadores se llevaron $5,000 cada uno.